Hello, María. Can you hear me? I cannot hear you. Ahora. Yes, I hear you now. Okay. How are you? I'm fine. I Good. can sleep. Huh? I can go to sleep. Okay. What Yes. time do you usually go to sleep, Maria? Usually, 11 p.m. 11 p.m. And what time Yes. do you wake up? 7 a.m. Okay, good. All right. Do you have any questions or comments related with the class, Maria? For the class, yes, but I don't know, I do not know how I can ask. Okay, try, ask me. Or tell me in Spanish, and I will give you the sentence on how to say it in English. Bueno, lo más que todo que a mí me cuesta bastante es a la hora de como de querer decir las cosas. Okay, what about your listening ¿Tengo? comprehension? ¿Hola? Your listening comprehension, do you understand everything I tell you? Just Okay. idea. Oh, okay, so if you notice, many of the activities that we have in the class are for you to speak, para que se le vaya el miedo and making mistakes is necessary. Porque equivocándonos, haciendo errores, es como aprendemos. So, por eso es cuando los pongo a trabajar en parejas o en tríos, you have to practice as much as possible. Y equivocándose, es como aprendemos. So, practicing is exactly what you need to improve your speaking. Como me decía, de que hay veces que le cuesta decir las ideas que tiene, hablando es como se mejora eso. Y también tenía una duda con respecto a las tareas. Veo que las últimas tareas son como de dos partes, pero hay algunos temas que no, todavía no los memorizo, no sé si. Correcto. So, lo que tiene que hacer es hacer solamente hasta los temas que hemos visto hasta el día de ahora, porque la segunda unidad fue dividida en 2 semanas. Entonces, hay temas que todavía no los hemos visto, entonces ustedes no tienen que hacerlo todavía. Sí, estaba preocupada porque yo no entiendo. Sí, no, no. So, you need to do only the topics that we have seen in class. Solo los que hemos visto es necesario que hagan. Lo que no hemos visto, pues hay que esperar hasta que se cubra. Yes. Any other questions, María? For the moment, I can't think more. No. Okay. No. Yes. Okay, so I'll be seeing you tomorrow at 8 o'clock. Yeah, okay. Okay, thank you, Maria. Thank Bye you. bye. Bye. Hello, Mercy. Hi, teacher. How are you today? I'm fine. What about Good. you? I'm doing okay. I'm waiting for 11 o'clock so I can go to sleep. Yes. Yes, you have to wait to 11 o'clock. Yes, until 11 o'clock, exactly. Yes.
Okay. So how do you feel about the topics that we see in class, Mercy? I feel that are a good practice with Okay. us. Yeah, maybe the topics, like maybe you don't work in a restaurant or in a cafeteria, but it gives you the opportunity so you guys practice the language. Yes, and you get more vocabulary. Exactly. So you increase your vocabulary. That is correct. Yes. Okay, do you have any questions about the topics we have seen? No, I don't have any question. Okay, so are you okay with everything we are seeing in class? Yes, I'm okay. I Okay. like the part when we can practice. Okay, good, very good. Yeah, so But I think because. all is Okay, good. all right, good. Well, okay, so if you don't have any questions or comments, I'll be seeing you tomorrow at 8 o'clock. Okay, teacher. All Good right, night. good night. Take care. Thank you. Bye. Bye.
Hello. Can you hear me, Araceli? I cannot hear you. Can you speak? Hello, teacher. Okay, I hear you now. How are you, Araceli? I think I have a problem with connection. Yes. In more problem is I no understand so much and no understand so much and when you speak English I no understand so much when I speak English. Okay. How are you practicing at home? ¿Cómo está practicando usted fuera de la clase, Araceli? Muy poco. Very little. Very little. Okay. And what about the connection that you have in your house? ¿A qué cree que se deben los problemas que tiene de conexión? I have Wi-Fi in my house, and I have Wi-Fi in my phone. Okay. I don't know. Ya puse la queja. ¿Cómo se dice? Okay, I put the complaint already. I put the complaint already. I put the complaint already. Okay, did they answer you? ¿Le respondieron? Me dejaron en espera. Okay, ¿y cuál fue Only su...? email. Okay, ¿y cuál fue su queja exactamente? Mi queja es por el mal servicio. No sé si la señal en esta zona es mala y es como así como intermitente Sí. el wifi, porque yo tengo wifi en mi casa y también Sí. en mi teléfono yo pago un paquete por Okay. el servicio de internet ilimitado y con los dos tengo problemas. En mi casa lo tengo con Claro y en mi teléfono con Movistar. Okay. Pruebo uno y me da problema. Y pruebo el otro y también me da problema. Y pruebo los dos y me dan problema. ¿Dónde vive usted? En San José Villanueva. Okay. Bueno, podría ser la ubicación, porque mucha coincidencia de que ni Claro ni Movistar le respondan como deberían. Okay. ¿Y han quedado de hacerle una inspección o algo? Sí, han quedado de venir, pero yo la queja la puse el lunes pasado porque me ha estado dando problema a mí y le ha estado dando problema a mi hija en cuanto a la conexión, porque ella también se conecta para trabajar desde casa Okay. por esto de la crisis. Y ella Correcto. se conecta de 2 a 6 de la tarde y yo me conecto de 8 a 10. Mientras tanto, si no estamos ocupando el Wi-Fi, tenemos apagado todo, lo entendemos únicamente cuando vamos A a usar el conectarse. servicio, sí. Para Okay. evitar, digo yo, problemas o qué sé yo, Sí. interferencias o que se Sí. malgaste. Sí. Bueno, esperemos a que le ¿cómo se llama? Que me Le resuelvan. que le resuelvan, porque sí me he notado de que seguido se le pierde el audio a usted, o hay veces que la conexión la saca de la conferencia y usted tiene que volver a ingresar. La pantalla me queda congelada. Yo estoy viéndolos a ustedes, pero estoy viendo una foto, no estoy viendo los En tiempo movimientos ni real, nada. Sí, sí. no.
Igual, Okay. igual así es el al hablar. Yo les escucho así como entrecortado y Sí. algunas cosas entiendo y otras cosas no. Sí, tiene razón, porque definitivamente Sí. pues la parte del inglés tiene mucho que ver también cuánto entendemos. Y si digamos ahorita se llegara a cortar, pues obviamente usted ya solo captó lo que donde yo me quedé a medias, pues por decir así. Aparte de que me cuesta, entonces lo poquito que yo pudiera entender prácticamente se vuelve nulo porque la conexión no me ayuda. Sí, tiene razón. Ok, bueno, esperemos a que le... Hola. Hello. Sí, esperemos a que le, a que le, a que le hagan una revisión ahí en la instalación que tiene, porque hay veces de que la solución, si es de los platos que llegan a poner, lo deben de subir más para que agarre mejor la señal. Lo que me han puesto es un router. Oh, ok. Y aún así, si es un router, ellos saben cómo hacer para mejorar e incrementar la señal. Yo tengo Sí. aquí en mi casa, tengo a Tigo y yo estuve con Telecom, con 5 megabytes, pero con esto de las clases, pues dije, bueno, necesito algo más fuerte. Entonces pedí a Tigo, que me ofrecieron 10, pero estaba hasta más lento. Entonces vinieron y lo arreglaron. Ahora ya está todo normal. Ya, ok. Y referente al material, ¿hay alguna pregunta o alguna sugerencia que tenga, Araceli? Fíjese de que en el poco tiempo que yo dedico a practicarlo, yo me dedico como a repasar todo lo Sí, que hemos visto sí. y lo que no he logrado responder por los problemas diferentes que tengo. Entonces yo trato de yo sola acá o de traducirlo o de terminarlo, de completar. Pero Ajá. yo pienso que ahorita con respecto a este material, yo lo estoy completando así. No lo alcanzo a completar todo en la clase, pero ya después alguna duda que yo tengo, entonces me pongo a repasar el librito porque yo lo imprimí. Sí. Ok. Bueno, está bien. Cualquier cosa que usted haga relacionada al idioma, ya sea leer, escribir, escuchar, hablar, todo es bueno, todo es bienvenido y pues la insto a que siga repasando fuera de clase. ¿Ya? Sí, a veces, aunque tenga problemas de conexión, yo siempre me quedo en la clase, aunque a veces solo escucho. Sí. Y quizás a veces solo me entienden y no los escucho, pero suele suceder así, o a mí, por lo Okay. menos a mí, pero decido quedarme por respeto, porque, o sea, debo estar en clase. Sí, An muy aunque a bien. veces no, como por ese problema le digo, no entiendo mayor cosa, pero no me salgo, sino que Sí, si me very salgo good. con la conexión y me saca, yo vuelvo a entrar. Sí, y le agradezco que persista, pues, porque esa es la actitud que esperamos de todos, de que si estamos teniendo problemas al conectarnos y todo, pues es de no darse por vencido. Sí, yo le Ok. agradezco mucho a usted, teacher. Ok, no, thank you. Yo le agradezco a cada uno de ustedes también. Gracias, teacher. Good Ok, night. good night.
Hola, Araceli. Hello, teacher. No, no se puede desconectar. Ya le di salir y no me saca. Sí. Puede intentar de nuevo.